back, everyone. So when we hear about what's happening in Cuba, a lot of information is not getting out to the West. But we have here sitting with us Jorge Luis Antonis, who spent 17 years as a political prisoner and was organizing protests standing up against the regime in Cuba despite the risk of persecution, arrested many times. And so, Jorge, it's a real pleasure having you on Crossroads. Gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Now, so first off, why don't you tell us about how this started when you first were made a political prisoner in Cuba? Mira, en el año 1990, era un 15 de marzo, yo tenía 25 años, 5 meses y 15 días de edad. Yo era un joven que estaba imbuido, muy entusiasmado con aquel proceso de reformas políticas que tenían lugar en la Europa del Este. Y el grupo de jóvenes que andaban conmigo también. Yo me encontraba en un lugar que se llamaba Plaza 20 Aniversario. Allí estaban transmitiendo el discurso que estaba pronunciando Raúl Castro de Santiago de Cuba. Estaban transmitiendo el discurso del llamamiento al cuarto congreso del partido, oportunidad que aproveché yo para declararme abiertamente opositor político. En aquella época era un verdadero desafío, porque prácticamente no existía la oposición militante propiamente dicha, no existían ese alto número de grupos de derechos humanos, no existía el periodismo independiente. Y allí corría consignas a favor de los cambios, a favor de la democracia, a favor del respeto a los derechos humanos. Allí fui golpeado brutalmente sancionado por el delito de propaganda enemiga oral. Propaganda enemiga oral es una figura delictiva que es una verdadera aberración jurídica por la que el régimen condena a las personas que se oponen de una forma escrita o una forma verbal contra el régimen. A partir de ahí comenzó un largo periodo que se extendería por más de 17 años, donde sería objeto de disímiles de torturas, atropellos, malos tratos. En mi cuerpo tengo las huellas, las marcas de estas torturas, mordidas de perro. Y por mantener mi postura como prisionero político, fui recondenado en varias oportunidades. Estuve en muchas prisiones, estuve en más de 10 prisiones en todo este tiempo. Y contra nosotros se aplicaba una hazaña enfermiza por parte de la dictadura. Allí fui víctima y testigo de los más horripilantes hechos. Vi guardias asesinar a cabillazos, a presos, reventarles la cabeza, literalmente. Vi hombres inyectarse orines, excremento en las zonas del cuerpo para buscar la amputación. Vi hombres inyectarse el VIH, SIDA, otras enfermedades para tratar de paliar la situación que se encontraba. Pero sobre todas las cosas, conocí un presidio político vertical, consecuente, dinámico, digno. Y paradójicamente, aunque fue una etapa muy difícil de mi vida, ha sido la etapa más próspera, más fructífera. Y si volvería a nacer, no dudaría en tomar el mismo camino que me costara 17 años de prisión más. Las prisiones cubanas son verdaderos laboratorios de tortura y de muerte. Los prisioneros políticos allí tienen que enfrentar los más refinados de los métodos de torturas. Las palizas, la falta de atención médica, el hambre, las enfermedades. Pero para mí fue una época bastante importante y no me arrepiento de haberlo enfrentado. You mentioned that during that time it was a profound spiritual experience. What was that experience? Fue una experiencia muy, muy hermosa. Por ejemplo, yo antes de caer en prisión, yo imaginaba que los presos podían ser golpeados, que podía existir el abuso, pero nunca imaginé que pudieran ser asesinados los hombres a palos, que a hombres se les pudiera privar el agua para que murieran en huelga de hambre, como fue el caso de Orlando Zapata Tamayo, un preso político. Una experiencia muy emotiva porque además en la parte esta positiva, a pesar del aislamiento, a pesar del ostracismo en que éramos sometidos, manteníamos esa fe, esa convicción, esa firmeza de que los ideales por los que nosotros luchábamos valía la pena tanto sacrificio y que había un pueblo que lo iba a agradecer finalmente cuando se fuera libre. En los años en que ingresé a prisión, prácticamente el mundo no escuchaba. Los grandes medios de prensa, muchos se mostraban silentes, muchas cancillerías en el mundo pasaban por alto la situación de Cuba. Y una satisfacción que siento en estos momentos es que gracias a todo este esfuerzo,
al esfuerzo que realizamos, que realizaron los que fueron antes que yo y lo que están realizando en este momento los demás. Ya el mundo conoce de esta difícil situación, ya el mundo conoce que en Cuba hay presos políticos y ya el mundo sabe la hazaña y las torturas de las que son objeto estos valientes hombres y mujeres. Now, during this time, you were thrown into prison for speaking out against the Castro regime, and during your time in prison for 17 years, you refused to be silent. What was the message you were trying to get out? El mensaje es claro. Cuando se lucha por una causa justa, cuando se está convencido en los ideales que uno defiende, cuando utilizan la prisión, las torturas y la golpiza para someterse, hay que resistir. Y es importante porque todo el esfuerzo, todo el sacrificio que hemos pasado, que pasamos en los tiempos nuestros y que están pasando los que están ahora en prisión, finalmente va a tener un resultado muy positivo, porque estamos abriendo la brecha hacia la libertad. If you were to talk about again, you spoke about this spiritual nature, the seeing the goodness in humanity despite the persecutions that people were undergoing. If you were to tell people, I guess, what that spiritual understanding was that you came to while in that environment, what was it? Es que hay realidades que no se pueden describir, que son difíciles de describir, sean en la parte positiva o en la parte negativa. Para mí, la prisión, además de haber sido un campo de batalla, ¿no?, cívica, ¿no?, fue una escuela. Una escuela donde aprendí a conocer más al ser humano, donde aprendí el valor que tiene la amistad, la fidelidad, las convicciones, donde aprendí que el dolor que causa la tortura no es el final, donde aprendí a vencer el miedo, porque yo creo que el miedo es un sentimiento, una cualidad intrínseca en el propio ser humano. Aprendí a vivir cerca de la muerte, en el peligro permanente. Hubo momentos, hubo ocasiones en que pensé que era el final. Hubo momentos en que la muerte estuvo rondando cerca de mí en las huelgas de hambre durante palizas. Yo jamás pensé que los seres humanos podían resistir tanto sufrimiento. Y hubo momentos que como seres humanos, que me parecía que las fuerzas me iban a fallar, pensaba en el ejemplo que habían dado mis hermanos del presidio político histórico, del presidio anterior al nuestro, que fue tan difícil, fue tan heroico, fue tan brutal, que lo que vivimos nosotros fue para mí insignificante en comparación con el esfuerzo. Pero sobre todas las cosas, ahí conocí lo que era la dignidad. No es que yo no haya sido digno antes, pero la dignidad la conocí, el valor de la dignidad lo conocí en ese momento. De ese esfuerzo, ese interés, de poder mirar siempre de frente a los ojos al enemigo, de no ceder, de no claudicar. El dolor de ver pasar los días, 17 días, 17 años, fines de año, 17 días de las madres, 17 navidades, en la pérdida de seres queridos. Aprendí a que me faltara todo eso, pero también escuché de un amigo cercano en la prisión que me dijo: Antunes, te voy a definir la fe en una palabra. Tenemos que acostarnos todos los días pensando que el día siguiente va a ser nuestra libertad. Y eso nunca lo olvido, porque esa era una de las fe que me mantenía. Hubo momentos en que en realidad pensaba morir en la cárcel, pero pensaba en que habían objetivos mucho más importantes que yo mismo. Y creo que valió la pena. Y si de algo tengo que arrepentirme, como siempre lo he dicho, es de no haber abrazado esa causa y esa lucha antes. Now, during this time, they tried transforming you. They tried brainwashing you. They tried using this ideological type of conditioning on you. I know the same thing happens in China as well. I've interviewed people there. This is a common trait of communist regimes. How did you resist the indoctrination? A mí me es difícil contestarlo, ¿no? Quizá no tenga palabra para contestarlo. Yo nunca en mi vida había dejado de comer antes de estar en prisión. Nunca había recibido golpes de persona. Nunca había hecho una huelga de hambre. Nunca me habían lanzado por una escalera. Ni pensé de nuevo que me iban a tener amarrado en una cama durante días. O que me iban a privar de beber agua.
o que me iban a saltar arriba con una bota sobre mi cabeza. Yo no tendría palabras para explicarte, quizás argumentos para explicarte por qué se resiste. Pero yo lo atribuyo en sí, creo, en dos palabras: dignidad y hombría. Yo creo que la manera que mejor se derrota al adversario, a la hazaña, al odio, es precisamente con esa convicción y con esa firmeza. El enemigo sabe, el enemigo te odia, te desprecia, pero yo siempre he pensado en mi interior que a pesar de su fanatismo, él tiene que saber que tienes razón y que eres digno. Sé que hay muchos que contestarán a tu pregunta de muchas formas, pero yo lo veo así, lo veo así. Y me siento sanamente orgulloso. Y aunque no he podido ver el objetivo por lo que he luchado, al menos me queda la satisfacción de que no pudieron quebrarme. Y tengo sobre mi cuerpo, sobre mi mente, mi corazón, años de tortura, de sufrimiento. Sufrimientos, por ejemplo, que se lo extendieron a mis seres queridos. Pero estoy satisfecho que creo que me he mostrado la firmeza, la dignidad que me correspondió. Y eso es lo más grande que me llevo. Last question. A lot of Americans are now concerned about the rise of socialism and communism in this country. They're worried these ideas are now spreading in this country. They're concerned also about censorship and the type of things that have happened in other countries just like this. If you were to tell Americans one thing, you know, based on your experiences, if you were to give them one message, what would it be? Bueno, yo le diría que miren a Cuba, que se documente, que se informen con la realidad que se vive en Cuba, que la expresión más clara de lo que significa y de lo que provoca el comunismo son estos países, Cuba, Venezuela, que el comunismo, detrás de esos discursos populistas, románticos, detrás de esas promesas se esconden los más oscuros y abyectos intereses, el sometimiento, el irrespeto, la tortura. Que el comunismo tiene una definición clara, como lo definió el escritor Eudoxio Rabini. El comunismo es una estafa, pero más que una estafa es una mentira, un engaño, una mafia. Es la manipulación, es el monopolio, el control absoluto sobre la vida de las personas. Al pueblo norteamericano, a la juventud norteamericana, que por favor defiendan la democracia, preserven la libertad, preserven los valores, porque después que se pongan en juego va a costar años en recuperarlos. Cuiden la democracia, cuiden los valores. El pueblo de Cuba, en su lucha por la libertad, al igual que el pueblo venezolano y nicaragüense, están muy agradecidos de la nación americana y sobre todas las cosas, muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Sir, it's a real pleasure having you on Crossroads. Thank you. El placer es mío. Dios lo bendiga.